Con tu venia, presidente. Con tu venia, presidente. Gracias. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, pero con sus acciones lo traicionan. Alzo la voz a título personal y también de mi grupo parlamentario. Quiero expresar mi reconocimiento y solidaridad a todas aquellas personas que dieron su opinión en el proceso de elaboración de la reforma y no fueron escuchadas ni tomadas en cuenta, ya que fueron defraudados con la realización de foros nacionales de consulta que no sirvieron de mucho, pues fueron más que una simulación, más que otra cosa. Tenemos dos ejemplos de este sector que participaron activamente en los foros sin obtener resultados. Como ejemplo, los trabajadores del Poder Judicial que hasta el día de hoy se encuentran en un legítimo paro de labores. Y como segundo caso, los estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México y de otras universidades como la Universidad La Salle, el CIDE y la UAM, que han decidido salir a marchar a las calles para manifestar su profundo rechazo a la reforma del Poder Judicial. ¿Por qué escondernos en esta sede para llevar a cabo esta sesión? ¿Por qué estar rodeados de policías? ¿Qué acaso los estudiantes y los integrantes del Poder Judicial no son pueblo también? Déjenme decirles y recordarles que la decadencia del PRI inició con un movimiento juvenil organizado, Yo Soy 132. Cabe recalcar que cuando los jóvenes se organizan, el poder tiembla, y hoy los jóvenes universitarios cuentan con todo el respaldo de Movimiento Ciudadano. La reforma debe servir para garantizar el acceso efectivo a la justicia, principalmente para las personas de escasos recursos que no cuentan con dinero para poder pagar un abogado. Las y los mexicanos merecemos un poder judicial que responda a nuestras necesidades, que nos atienda con rapidez y desde luego con imparcialidad, sin ningún sesgo de ningún tipo. Son tantas las señales que esta reforma traerá graves consecuencias y aún así se empeñan en aprobarla de manera precipitada y fuera de toda lógica del proceso legislativo. Es increíble que ante tantas opiniones negativas, no solo de expertos nacionales, sino de expertos internacionales, no se quiten la venda de los ojos y ocupen argumentos fuera de lugar que no corresponden a la realidad actual del mundo. Estados Unidos y Canadá dieron las recomendaciones que si México aprueba esta reforma, traerá grandes consecuencias en materia económica y de derechos humanos. Vivir en la era de la globalización implica respetar los acuerdos entre los países e incorporarse a los estándares jurídicos, políticos, económicos y democráticos del mundo. De otra forma, nuestro país se irá aislando como otros países que decidieron seguir la ruta del autoritarismo y no de la cooperación internacional. Asumir que los juzgadores electos tendrían más legitimidad al ser votados es una total falacia. Lo que realmente les da ese atributo es su capacidad, su experiencia, su formación, su profesionalismo y sobre todo la independencia de poderes políticos y económicos. Ustedes mismos son el claro ejemplo de que una elección popular no garantiza la independencia, pues vienen aquí y votan como les dicen, dejando de lado el análisis, las opiniones de expertos, menospreciando la opinión de gente que cuentan con
el conocimiento necesario. Compañeras y compañeros, seamos serios y honestos. Concluya, diputado. Para poder desempeñar la función judicial y hacer una correcta interpretación de la ley, se necesitan herramientas, capacidades y conocimientos. La legitimidad de los jueces no puede venir del mismo principio del poder ejecutivo y del poder legislativo. En una elección que está sujeta a la movilización diputado. Política, lo que puede tener el efecto de llevar a esos cargos a personas afines al poder y aquellas que realmente no es, que están comprometidas, dejarlas fuera del poder y de la justicia. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que México merece un poder judicial independiente, comprometido con los derechos humanos, pero la actual propuesta por favor, está lejos, concluya, diputado. De avanzar hacia esos objetivos, porque seguimos ideales de una verdadera democracia, es necesario no aprobar la mal llamada reforma al Poder Judicial. Concluyo con esta frase del escritor Albert Camus: si los hombres fracasan en conciliar la justicia concluya, y la libertad, diputado. Fracasa en todo. Dios bendiga al pueblo de México. Muchas gracias. Consulte la Secretaría de la Asamblea.